Bueno, iniciamos el día 2 de nuestra especial Transpirenaica sin Pirenaica. Es una Transpirenaica sin casi poder ver los Pirineos. Bajamos el camping hacia Benasque a desayunar. Y con un día que apunta a ser maravilloso, pero por ahora muy fresquito. Qué frío pasé de noche, tío. Qué bonito su pueblo. Va a haber que volver entonces. Por ahí teníamos que estar ayer, pero las circunstancias nos han jodido. Pero ahora estamos volviendo por los pasos que hicimos ayer. Una carretera muy bonita si no tienes prisa. Ayer teníamos prisa y hoy no tenemos tiempo. Bueno, ¿os acordáis que ayer estuvimos aquí? Sentido Castejón de Sos. Pues ahí estamos, en el Col de la Espina. Hemos cogido la ruta de los Pirineos Aragoneses, antes de Benabarre. Estamos en el Col de la Espina, vamos hasta Castejón de Sos y allí, ya donde encontramos un camping, nos paramos, sin más dilación ni más riesgo. Pues hoy, otra vez, conmemorando la ascensión al Col de la Espina, que ayer estábamos contentísimos de haber llegado aquí y disfrutar de los Pirineos Aragoneses. Hoy, otra vez en sentido contrario. Las circunstancias de la carretera es lo que nos lo ha marcado. Seguimos a campo y a ver si paramos en Ainsa para que Isaac conozca a Ainsa, aunque sea darnos una vuelta por la plaza, tomarnos allí una cerveza, que yo creo que llegaremos con tiempo. Hoy tenemos que estar en Irún, sí o sí. Sí, somos así. Mira, 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 mira qué bonito, tío. ¡Qué guapada de bajada! Bueno, estamos bajando... ¡Oh, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, tío! Bajando el puerto de Bonanza hacia Campo. ¡Qué bonito, tío! Mira qué valle que nos va a sorprender ahora. Al final las cosas, cuando pasan, pasan por algo. Lo dicen nuestras mujeres, las dos, es cierto, aparte te dice tanto Sandra como Belén. Hostia, mira qué bonito, tío. Mira qué pasada, tío. Guachaval. I like it. No veo nada. Bueno, da igual, tú sigue mis luces. Yo estoy en rojo. Sí. Guau, qué bonito, tío. ¿Ves lo que tú dijiste antes? Si hubiéramos ido por otro lado, hubiéramos ido... Mira qué pasada de bajada, ahí abajo. Hubiéramos ido por otro sitio que no hubiera sido este, claro. Y esto no lo hubiéramos conocido. Bajada de Bonanza a Campo. ¡Qué puta pasada, tío! ¡Buah, chaval, tío! ¡Qué molón, tío! Qué chulada, tío. Bueno, hoy ganamos el día, Isaac. Buah. De la nada te encuentras este paisaje. Y de este paisaje te encuentras otro. Parece que llega el día. Todo abierto otra vez. Qué impresionante. Los Pirineos son lo más, tío. Oye, Isaac, estoy pensando una cosa ahora y me estoy emocionando. Te lo digo en serio. Tío, muchas gracias por el viaje que me estás dando, tío. De verdad. Bueno, pues aquí es donde habríamos salido si no estuviera cortado el congosto del Betapillo.
que nosotros hemos hecho 70 kilómetros y una hora y 40 y pico kilómetros, y aquí haríamos 32 kilómetros, porque es por esto, 32 kilómetros, y se tardaría 45 minutos. O sea, una hora mayor es que fue lo que nos dijo el chico que nos indicó. Una hora mayor es lo que hemos hecho, pero lo hemos disfrutado. El Congosto del Ventanillo es muy bonito, pero la bajada y el paisaje que hemos disfrutado por donde hemos bajado, en la bajada de Bonanza, ha sido espectacular. O sea que yo creo que merece la pena. ¿Tú qué dices, Isaac? Bueno, ¿ves? Ahí tenemos a Insa, uno de los pueblos más bonitos de España. Y ciertamente lo es, sí, allá arriba es. Cuidado con estas pedrolas, ¿eh? Bueno, mola, ¿eh? Habían aparcado motos y yo, las motos habían aparcado aquí arriba. ¿Mola o no mola esto? Vamos aquí arriba, ya había aparcado por aquí arriba. Allí al fondo, sí, sí. Vamos allá al fondo. Aquí. Buenos días, chicos. Estamos en Ainsa. Ayer nos mandamos 12 horas de conducción. 12 horas de conducción. Por el tema del haber estar cerrado el col del Portillón, y hemos tenido que modificar toda la ruta. Y lo peor de todo, para poder hacer los Pirineos Aragoneses, pues decidimos ir hasta Benasque y ahí coger toda una ruta chula. Pero resulta que el Congosto del Ventanillo está cerrado y hemos tenido que dar un rodeo de casi 100 kilómetros, bueno, 70 y pico kilómetros, pero una hora y a 45 minutos. Y tenemos que llegar a Irún, sí o sí. Mientras estoy contando esto, el cabrón de Isaac se está comiendo todos los kikos. Me está dejando sin ninguno. Y sabe que me gustan, porque ya me conoce más que Belén, pero aparte se está regocijando en ello. Hoy seguimos por nuestra peculiar transpirenaica, con pocos pirenaicos. Un abrazo. Y aquí estamos. Hemos consensuado una nueva ruta para llegar a San Sebastián. Bueno, lo primero, gracias a Diego San Juan. Nos ha gestionado para poder dormir en las proximidades de San Sebastián y la verdad que es un favor que le vamos a deber toda la vida. Tienes la mariscada pagada en Pontevedra. Paga, Isaac. Y entonces, como hemos gestionado bien, perdón, como Diego San Juan nos ha gestionado bien, hemos cambiado los planes y lo que iba a ser una tirada directa hasta Irún, nos vamos a meter al Cañón de Añíscolo. Una carretera impresionante que tenía ganas de que conociera Isaac. Yo ya la conozco, he estado el año pasado con Belén, aquí os dejo una tarjeta para que veáis la ruta de la segunda parte de la Vuelta a España con Belén. Y vamos a volver a disfrutar del Cañón de Añíscolo. Ya veréis, es una pasada. Os espero a todos ahí en el cañón. Vamos para allá. Casi un año después, aquí estoy yo otra vez en el Cañón de Añíscolo. Esta vez también en muy buena compañía con Isaac, que me está dando un viaje que lo recordaré toda la vida. De verdad que muchas gracias por todo, tío. Y como os comentaba, hemos en Ainsa hemos decidido cambiar un poco la ruta, que en vez de ser tan directa, vamos a disfrutar un poquito del Cañón de Añíscolo. Ya veréis que es impresionante, impresionante. Y aquí para que lo disfrute Isaac, ya que has tenido poca sesión de Pirineos. Pero bueno, para mí es suficiente. ¿Sí? Sí. ¿Para repetir? ¿Volverás? Para repetir. ¿Va a volver con Sandra? Sí. Eso está bien. Aquí os dejo una tarjetaza para que veáis la otra vez que estuve en el Cañón de Añisco con Belén, dando la segunda parte de la Vuelta a España, y ahora a disfrutar con todos nosotros del Cañón de Añisco. Vais a flipar. Se está metiendo aquí en las redes sociales, a tope, el señor Isaac.
Se está convirtiendo ya en un influencer. Y claro, no puede dejar a sus fans sin sus imágenes bucólicas en este momento del cañón de Añisco. Are you ready? Mira para allá abajo, mira para ahí. Es una verdadera pasada, tío. Aquí con calmita, que es una carretera para motos trail, la verdad. Pero bueno, yo ya he pasado una vez con Belema, vamos, con Palma. Y a disfrutar del paisaje y a disfrutar de que no nos caiga un cascote en la cabeza. No quite lo casco. Mira para ahí, ¿qué te parece eso? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Eh? No me digas que no es impresionante. Esto hay que disfrutarlo porque esto es una fucking pasada, mira. Mira para ahí abajo, tío. Guay, me alegro que te guste, tío. De verdad. La verdad que sí, tienes toda la razón del mundo, es un privilegio. Poder disfrutar de esto es un privilegio. Así acabamos el cañón de Añisco. Desde aquí tiramos a fuego a Pamplona, que fue donde finalmente dormimos. Todo ello quiero dar gracias nuevamente a nuestro amigo Diego San Juan, que nos facilitó un sitio para dormir en Pamplona, fantástico. Y entonces la verdad que poco grabamos y ya, por eso no os voy a aburrir con muchas más imágenes. Y eso que pasamos por unos sitios preciosos. ¿Y esto qué hace? Pues que tengamos que volver a los Pirineos. Tenemos pensado volver a los Pirineos, lo tenemos clarísimo, que tenemos que disfrutar de los Pirineos como verdaderamente se merecen. Y así se acaba la ruta 181. Tenemos que pasar página. Aquí me veis, ya estoy trabajando en la aventura del 2022, pero no quiero que lo veáis mucho, porque si no vais a descubrir ya todos dónde vamos a ir. Si alguno lo sabe o lo intuye, puede dejarlo en los comentarios y nosotros ya os diremos si es o no es. Bueno, la verdad que no, no os lo vamos a decir si sí o si no, hasta que estemos totalmente seguros de que vamos a hacer esa gran ruta. Ahora que se acabó ya totalmente la ruta 181, quiero agradecer nuevamente a las estaciones de servicio Star Oil, que la verdad que nos ayudaron un montón y han hecho que todo esto sea muchísimo más fácil. Y estoy convencido, estoy seguro de que en la aventura del 2022 van a estar ahí y es más, le vamos a poner a la ruta el nombre de Star Oil. Para la semana ya empezamos con unos cuantos vídeos de las escapadas que hemos hecho Belén y yo durante este verano y algunas otras escapadas por aquí cerca que tenemos pendientes de hacer. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón por el apoyo. Y ahora tengo que seguir trabajando en la nueva ruta bajo el logo de nuestra página de Facebook, canal de YouTube e Instagram. Quiero viajar en moto.